Todos, bienvenidos a videotutoriales en Forlangs. Vamos a continuar con el curso de Character Studio y en este caso vamos a ver las diferentes opciones que componen el Figure Mode. Entonces nos vamos a dibujar el biped, acordaros que es Panel Create, opción Systems y biped. Maximizamos la vista perspectiva y trazamos para dibujar nuestro biped. En este caso vamos a darle, como estamos trabajando en metros, 1,8, Z para hacer un zoom, así. A continuación, con algo seleccionado el esqueleto, nos vamos al panel Motion y aquí tenemos el primer modo, el Figure Mode. Pulsamos y recordar que estas son las opciones que habíamos visto en el anterior video tutorial y ahora vamos a tener unas cuantas más por aquí, Track Selection, y vamos a tener los Bend Links. Vamos a ver en qué consisten todas esas opciones que hay por ahí. En principio empezamos con la opción Body Horizontal. Veis que vamos a ver si lo ponemos en alámbrico, F3, modo de vida alámbrico, modo de vista alámbrico, perdón. Veis que aparece por ahí una figura seleccionada. En este caso significa el corazón de todo el esqueleto, de todo el sistema de huesos en Character Studio, ¿vale? Este es el, por decirlo de alguna forma, es el que manda, ¿vale?, en toda la jerarquía. Y al pulsar en esa opción es lo que se selecciona, ¿de acuerdo? Entonces, ahora al mover, podemos moverlo desde el punto de vista horizontal, ¿vale? Tendríamos activada la X para moverlo. Y lo mismo va a ocurrir con el body vertical. Se activa la Z, como veis, en amarillo, y se podríamos colocar el biped, ¿vale?, en el movimiento vertical, como podéis ver, y la rotación, se activa la rotación para que podamos rotarlo. Veis que en este caso no estamos utilizando las herencias, simplemente estamos moviendo el esqueleto en su totalidad. Quitamos el modo de vista alámbrico, F3 de nuevo, y bien, vamos a ver el modo simétrico, la opción simétrica y la opción opposite. Si yo selecciono, por ejemplo, la mano, es que selecciona el hueso de la mano, y pulso en simétrico, se seleccionan las dos manos. Evidentemente se selecciona la opción simétrica, en este caso la otra mano. Tenéis que entender que el sistema de huesos lleva una simetría, al igual que el concepto de simetría es un concepto muy empleado dentro del modelado, luego dentro del modelado anterior en la malla, porque evidentemente nadie quiere hacer las cosas dos veces. Entonces para eso se emplea el concepto de simetría, repito, muy empleado en el modelado y ahora también en el rigging, en el esqueleto de las mallas que vayamos haciendo. Bien, el concepto opposite significará que si nosotros tenemos seleccionado en este caso la mano derecha,
al pulsar en Opposite se seleccionará la otra mano, la izquierda, evidentemente. Podéis ver enseguida la diferencia entre el simétrico y el Opposite. Bien, seguimos con los Bend Links. Van a ser enlaces para torcer. En este caso sería torcer o algo así. Corregidme si me equivoco. Bien, tendríamos la primera opción. Vamos a seleccionar esa parte de la columna vertebral. Pulsamos en Bend Links Mode. Y si ahora yo hago coger la vista Z de nuevo para coger una vista left, para que veáis, si yo ahora roto con el bend, veis que hace, ¿vale?, una especie de roto, y a continuación también se rotan de manera proporcional el resto de la columna. Con el modo bend. Bien, vamos a ver. Vale. Vamos a ver el modo de vista. El modo, no son modos de vista, perdonad. Son opciones que tenemos dentro del Bend Links. El Twix lo que hará, evidentemente, será una manera de torcer. En este caso, veis que también los huesos también acogen esa rotación. Desde el punto de vista proporcional, no es nada exagerado. Evidentemente, la cadena de huesos tendría que tener unos límites. Vamos a quitar el modo Realistics. Ahora tenemos el Twix Individual Mode. En este caso, el Twix Individual Mode lo que va a hacer es torcer solamente el elemento que tenemos seleccionado, ¿vale? Perdón. Evidentemente estos modos hay que, o estas opciones hay que desactivarlas, ¿vale? Yo desactivo. Pulsamos ahora en Twix Individual Mode y veis que ahora solo se tuerce el elemento que tenemos seleccionado. Y ahora fijaros en una cosa, veis que si yo tengo, quito esta opción, si yo tengo el Twix Links Mode activado y hago una rotación, veis que también la clavícula, ¿vale?, y los brazos acompañan esta rotación. Entonces el Linear Mode lo que va a hacer es que solo se tuerza los elementos que den la columna vertebral sin que acompañe esa rotación a los brazos. No tenéis más que ver, activar las opciones y ver la diferencia que hay. Linear Mode. Perdón. Veis que solo se. Antes no era correcto. Veis que solo se tuercen los elementos, como está diciendo la columna vertebral. Evidentemente, todas estas opciones que os estoy comentando, los Bend Links, son opciones súper importantes en la animación de un esqueleto, ¿vale? Bien, Zero Twix lo que va a hacer es, si yo hago una rotación ahora, vamos a utilizar esta opción, si yo hago una rotación, veréis que si yo ahora pulso la opción Zero Twix, me restaura la rotación que acabo de hacer, y si ahora pulso en la siguiente y última 0 Alt, me va a restaurar todas las rotaciones que había hecho, ¿vale? O sea, esta solo restaura la rotación inmediatamente anterior a la pulsación, y esta otra restaurará todas las rotaciones que hayáis hecho en vuestro esqueleto. Ahora vamos a ver la opción Copy Paste. Copy Paste va a ser como la opción para crear colecciones, o sea, es como si nosotros sacáramos fotografías a los diferentes elementos de nuestro esqueleto, los movimientos que hayamos hecho, y poder trasladarlos a su vez a otros elementos. Sin más, vamos a empezar una colección para que lo veáis. Creamos colección, veis que aparece la opción Colt 01, el nombre 01 predeterminado. Vamos a, por ejemplo, lo típico, mi colección. Y ahora
lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, por ejemplo, esa mano y vamos a asignarle un movimiento determinado. Veis que más o menos los elementos están ya en una jerarquía, por tanto, si movéis un elemento, el resto acompaña, evidentemente, debido a la cinemática. Veis que estamos en la opción postura, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, copiar una postura determinada, que sería el brazo así. Pulsamos la opción copy posture y veis que nos aparece una imagen, ¿vale? En este caso de la mano. Aquí es lo cuando os dije, aquí es cuando sacamos la foto de cómo está el esqueleto ahora en este momento, ¿vale? Refiriéndonos al elemento de la mano. Veis que si ahora de alguna forma yo varío la postura esta que tengo copiada, por ejemplo, de esta forma, y yo quiero recuperar la postura anterior, lo que tendría que hacer sería paste posture. Vale, sí lo ha hecho, pero lo que vamos a hacer es, vamos a coger el antebrazo, vamos el brazo entero, vamos, quiero decir, el brazo y el antebrazo, vamos a hacer una determinada postura, vamos a copiarla, ¿vale? Ahora tengo, veis que aparece todo el brazo con link rojo, quiere decir que aparecen, bueno, aparecen los en rojo todo lo que está seleccionado. Ahora si yo muevo, ¿vale? Voy a mover, pero quiero recuperar cómo estaba el brazo en anterior posición, tendría que, como la postura está copiada, la veis aquí, hago past posture y veis que sí, ahora sí hace un copiado, ¿vale? De la recuperamos la postura anterior. Y veis también como aquí aparece un listado de todas las posturas que vamos copiando para en cualquier momento poder coger una de ellas y poder pegarla, o sea, poder recuperarla. En este caso, si habéis seleccionado solo la mano, la verdad no vais a notar ningún cambio, ¿vale? Porque simplemente recupera una posición determinada. Entonces, probarla con el brazo entero. Otra opción igual de válida y de interesante sería la siguiente, que sería paste posture opposite. Ya más o menos podéis intuir lo que va a hacer. Yo tengo esta postura así en este brazo. Si yo hago clip, veréis que, perdón, tendría que seleccionar aquí la postura anterior y ahora sí pulso y veis cómo lo que hace es recuperar la postura, pero para el brazo contrario. Y los dos últimos botones simplemente lo que hace es una especie de gestión de lo que tenemos de las posturas. Si yo ahora selecciono, por ejemplo, la primera de todas o las dos primeras, puedo borrar la postura que tenía copiada, lo mismo esta de aquí, o también puedo hacer que borre todas las posturas. Aquí lo que haríamos sería cargar una colección que tuviéramos guardada antes y aquí guardar esa colección. Aquí borraría la colección que tuviéramos seleccionada, en este caso mi colección, y aquí borraría todas las colecciones que tuviéramos. Y este último botón, Max Load Preference, lo que va a hacer es que nos cargue las colecciones que tenemos guardadas y que nos conserve las que tenemos existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros cargamos colecciones, cargamos un archivo con colecciones, nos borrará estas colecciones que tenemos que tenemos existentes si no le activamos esta opción. O sea, con esta opción activada, guardará, no se sobreescribirá las colecciones que tenemos, ¿vale? Si cargamos otro archivo, porque las va a conservar. En mi caso, conservará la colección, mi colección, ¿vale? Cerramos. Evidentemente podéis entender que el hecho de guardar colecciones
es muy interesante para poder reutilizar en trabajos que hayamos hecho con esqueletos en una malla para poder utilizarlas en otras mallas diferentes con la idea de no repetir el mismo trabajo, siempre y cuando el trabajo que estemos afrontando tenga la misma entidad o evidentemente el esqueleto sirva, porque si nosotros hacemos un esqueleto de un humano y ahora queremos animar un perro, evidentemente no nos va a servir ninguna colección que hayamos guardado sobre el esqueleto del humano. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.